El Club Palestra de Mexicali realizó la convocatoria a todos aquellos practicantes del deporte de pádel que se encuentra en tendencia dentro de las actividades físicas en la ciudad a que se registren para el primer torneo de pádel, donde se les ofrecerá alrededor de 30 mil pesos al primer lugar. Que la apuesten a la ciudad, que la apuesten a generar estas oportunidades para deportistas. Platicaba hace un momento de hace como 15 años que nos enteramos del pádel con unos amigos de Europa y verlo ya aquí en Mexicali, pues la verdad nos hace sentir que estamos avanzando en el tema del deporte. Se tratará de un torneo de parejas con 6 categorías varoniles y 5 categorías femeniles que van desde la primera hasta la sexta fuerza. En rueda de prensa ofrecida este miércoles para la difusión de este evento, los directivos del Club Palestra, asimismo como Cotuco e Indecuf, invitaron a que los cachanillas se atrevan a este deporte. Hablan mucho de repente de que es un deporte para gente privilegiada, es un deporte muy caro, es un deporte fifí, etcétera, y la verdad es que no lo es. No lo es para nada. Una vez que ya empiezan a conocer el deporte, se pueden dar cuenta de que es bastante asequible.